¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Edición número 61 de Sin Rebajes Televisión a través de Canal 2 de Next TV en este martes 14 de mayo del año 2019. Voy a saludar a Iván Alobati. Iván, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Arrancando una semana que nos dejó poco, pero lo que se viene es mucho. Ya con la actividad zonal que vamos a tener el fin de semana que viene, con el karting, con el car show, el midget. Bueno, una mezcla y ya palpitando la previa del turismo de carretera, porque prácticamente ya estamos. Ayer lo decías vos, Gustavo, fin de esta semana empiezan a llegar la gente de las carpas, la gente del dinner, la gente de cartelería, la gente que arma las tribunas, así que bueno, prácticamente estamos en la previa del TC en Rafaela. Así es, y por eso estuvimos visitando el autódromo. Le vamos a pedir al director ver imágenes de lo que tendremos en el avance del programa del día de hoy. Estuvimos visitando el Autódromo Ciudad de Rafaela, que como ustedes van a ver, se está preparando de la mejor manera para lo que será el centenario de la primera carrera organizada por Atlético 24, 25 y 26 de mayo. Nuevamente corrió el Turismo Nacional en Neuquén, parece estar de moda este autódromo. Un gran espectáculo, sobre todo de la clase 3 y un buen marco de público. Muy bien, recordamos una carrera del año 2003 del Autódromo de Rafaela con el triunfo de Guillermo Ortelli. Carrera por suma de tiempos. Así es, ya la vamos a estar recordando en uno de los bloques. El CAM, que este fin de semana, junto con el Car Show, el Midget, el Karting del Río Salado, ¿serán? Van a estar ocupando la plana mayor del automovilismo zonal. Venimos de varios fines de semana sin actividad. Obviamente ahora se va amontonando todo, aglutinando todo, porque venimos de un fin de semana, primero de Pascuas, después de elecciones, después de lluvia. O sea que el próximo fin de semana tendremos para todos los gustos. Vamos a estar haciendo un repaso de lo que se viene, Iván. No recuerdo, yo por lo menos en el último tiempo, que hayamos tenido las cuatro actividades de zonales más importantes en un fin de semana. Hoy estamos haciendo el programa número 61. Me parece que una vez lo hicimos, en año y dos meses. Una vez, me parece, nada más. Las cuatro actividades principales de nuestro movimiento regional, de la actividad regional, va a estar corriendo todo el próximo fin de semana. Siempre y cuando el tiempo lo permite. Claro, porque hay por allí algunos pronósticos que manejan para el día sábado y domingo. Alguna lluviecita. Bien, señor director, vamos a ver imágenes del Autódromo Ciudad de Rafaela. Eso es un 6.000 gomas tuvieron que colocar la gente de la Subcomisión de Automovilismo. Obviamente todavía no están terminados. 6.000 gomas, eso es la chicana 2. Nosotros a veces la conocemos como la chicana 3 o la chicana del medio de la recta opuesta. La histórica 3, digamos. Exactamente. Son cuatro chicanas. Claro. Que una no se use es otra cosa. Ahí el sector de la chicana, precisamente, una nueva leyenda. Estaba el amigo Previoto, el letrista, realizando precisamente ese trabajo. Ustedes lo ven. Estas imágenes son de ayer lunes por la mañana. Después de las 10 de la mañana había más de 40 personas trabajando en distintos sectores del Autódromo Ciudad de Rafaela. Eso es la chicana, recta opuesta. Ya está la Surán, que bueno, después traté de dar una vuelta pegándole los pianos. El nuevo logo de los 100 años de automovilismo de Atlético Rafaela. Me parece bien, está lindo el autódromo, está pintoresco. Así que todo este tipo de cosas, cuanto más se puedan hacer, mejor. Claro, claro que sí, claro que sí. Que hacen a la presentación de una pista, ¿no? Venimos de ver lo que fue Rosario, que no se llegó a hacer nada y estaba muy feo, muy, muy descolorido. Bueno, todo pintarlo sobre pianos, pintar los pianos, alguna inscripción en partes de la pista que no se usa, queda muy, muy lindo. Y hoy por la mañana ya comenzaron con el arado de banquinas, pero eso fue hoy por la mañana. La gente de la subcomisión me mandó fotos. Ahí está la torre. Había más de 10 personas trabajando
en terminar la torre, ya ustedes verán, en el segundo piso, o ya tercero. Están colocados... Sí, segundo, perdón. Están perdón. Colocados, claro, porque la otra es planta baja, ¿eh? Sí. En el segundo piso ya están colocados los vidrios y estaban precisamente, ustedes podrán ver, operarios trabajando en la colocación de vidrios para el primer piso. Ya había adelantado la gente de Atlético, o vos, Gustavo, no recuerdo, que seguramente nos iba a llegar a estar pintado la torre. Claro. Pero que iba a estar totalmente operativa. Iba a faltar el pintado. Así que ayer por la mañana podíamos ver cómo estaban trabajando en varios sectores del circuito del Autódromo Ciudad de Rafaela para dejar todo de la mejor manera con la presencia del turismo de carretera el próximo fin de semana y los festejos por los 100 años de la primera carrera automovilística organizada por la institución del barrio Alberdi, que precisamente se va a llevar a cabo el 25 de mayo. Por eso, para el sábado hay una serie de actos previstos. Bueno, pero ya la gente de Atlético lo va a comentar. Mañana hemos sido invitados para la conferencia de prensa, presentación de la carrera, y allí se van a conocer todos los detalles. Así que el próximo martes estaremos brindando un detalle de cómo va a ser el cronograma del 25 y 26 de mayo. 26 años consecutivos de turismo carretera en Rafaela. En el medio, hay que decir que en el año 2000 se corrieron dos carreras y que se suspendió la edición del 98, pero digo, la carrera estaba organizada, los sí, autos señor. Vinieron, además, probaron y todo. Sí. Por la muerte de Petrich y Lo Feudo, y en el 2006 no se largó la final por la muerte de Alberto Noye y Gabriel Miller en TC Pista. Pero así todo, 26 años ininterrumpidos del turismo carretera en Rafaela, digamos así, con 25 finales largadas. Claro. Porque claro. Dos no se pudieron largar y en un año, que fue el 2000, vino dos veces el turismo de carretera a la ciudad de Rafaela. Visita número 37 del turismo de carretera que arrancó allá en 1941 en la primera carrera del turismo de carretera corrida en un predio cerrado, la primera carrera de turismo de carretera corrida con partida detenida y la primera carrera que ganó el conocido caballero del camino Eusebio Marcilla en los primeros días de enero de 1941. Allí arrancaba... Que fue la primera carrera de TC en circuito cerrado. Claro, por eso en un predio, yo dije en un predio, está bien. Sí, sí, sí. Lo de la historia de Rafaela con el TC, que Rafaela se haya convertido en un clásico para el turismo carretera, es reciente en la historia. A ver, obviamente uno me dice 26 años es mucho. Para la historia del automovilismo, que ya lleva alrededor de 100, 105 años, es poco, 26 años, porque el turismo carretera antes de 1993... vino poco, Rafael. Vino 10 veces en otros 50 años. Entonces, Rafaela, está bien que en otras épocas, Gustavo, primero fueron las 500 millas, después fue el TC2000, tenía otras prioridades y el TC tampoco salía mucho de Buenos Aires, pero de la mano, o un poquito antes, de que el TC vuelva a ser una categoría realmente federal, como era en la época de los grandes premios, Rafaela tomó la posta junto por allí con Paraná, que fueron los de los dos primeros autódromos que hoy subsisten de esa camada que el TC iba a visitar, porque después está Mendoza, que hoy no existe más, el General San Martín, Allen, por allí que iba al TC, pero Rafael y Paraná son los dos históricos. Esto es un sector que van a agrandar el pasaje entre la torre y los boxes. Un sector que tiene que hormigonar la gente de Atlético de Rafaela. Ya está todo preparado, repito, estas imágenes son del día de ayer por la mañana, antes del mediodía. Hemos capturado estas imágenes del Autódromo Ciudad de Rafaela y tenemos también la palabra de Mario Ricotti, pero eso lo vamos a dejar para el próximo bloque. Acá va a estar colocado una pieza mecánica que están preparando. Una réplica del auto del Overdan que ganó Overdan Piovano allá en 1919, el sector de ingreso
Ahí habrá una leyenda, una plazoleta del centenario. Esto, bueno, ustedes se darán cuenta, es en el ingreso al Autódromo Ciudad de Rafaela, zona contigua a la tribuna. Allí va a estar esta plazoleta que se va a estar inaugurando el próximo sábado 25 de mayo. ¿Eh? Así es, Gustavo, justamente con lo, el día previo a la clasificación del turismo de carretera. Bien, cerramos así el primer bloque. En el segundo bloque vamos a estar con la palabra de Mario Ricotti. Primera pausa y seguimos. Atención productores, a través de Ford Argentina le presentamos el Plan Cosecha Ranger. Plazos de 12 y 24 meses con costos de financiación bajos. Pagos semestrales, máximo a financiar el 60%. Seguro liberado, bonificaciones de hasta 150 mil pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Cupos limitados, comunícate ahora mismo al 013-492-428801. Lonca Automotores, tu concesionario oficial Ford. ETMA cuenta con una larga trayectoria de participación en ferias nacionales e internacionales, entre otras, Automecánica Argentina, Automecánica Frankfurt, Automec Brasil, Pre-Show Indianápolis. La calidad de los productos de la empresa se rigen bajo normas ISO 9001, siendo su política la superación permanente de sus parámetros de calidad. Esto permitió incursionar en el mercado de competición, logrando ser hoy proveedores del turismo de carretera, turismo nacional, top race, entre otras categorías nacionales de primer nivel. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. La Bulonera. Venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos, bulones y accesorios. Artículos de ferretería, herramientas. La Bulonera, en la dirección de siempre. Avenida Brasil 937, Rafaela. Teléfono fijo 03492-505-725. LFC, soluciones gastronómicas, lácteos, fiambres, Hugo del Carril 296, celular 03492-1558-2317, Rafaela. De Rafaela y hemos entrevistado a el gerente del autódromo, a Mario Ricotti. Esto nos decía. Mario Ricotti, se acerca la hora del centenario, se acerca la carrera de turismo de carretera. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo va, Gustavo? Buen día para todos los televidentes. Sí, se acerca la fecha esperada durante mucho tiempo, trabajando bajo el sol, bajo la lluvia, así que preparando todo para lo que es la carrera y la fiesta de los 100 años. La torre de control prácticamente terminada para lo que va a ser la carrera de TC. Sí, ya estamos en los últimos detalles para el acondicionamiento interior y, bueno, lo que resta de la pista estamos terminando con las gomas, que fueron 6.000 gomas y, bueno, detalles en pintura y demás cosas y corte de pasto para tener el circuito listo para la carrera de turismo carretera. Donde se está trabajando muchísimo es en la plazoleta. Sí, el sábado se va a inaugurar la plazoleta del centenario, que es donde... Mario, aclaremos, el sábado de la carrera. El sábado de la carrera, sí, a la tarde. Se falta confirmar el horario. Se va a inaugurar la plazoleta donde está la Virgen. Y bueno, ahí va a haber un pequeño acto y un homenaje especial. Y después, bueno, se va a visitar la torre de control con el gobernador y bueno, otras cosas que se hicieron acá, como enfrente del túnel, la pasarela nueva, que es para pasar de los boxes a la torre de control. Mario, con respecto a la plazoleta, ¿allí va a haber una reliquia que se está preparando? Sí, hay una reliquia especial, una escultura, que viene desde Esperanza. Es un auto especial para los 100 años, así que bueno, lo van a poder ver todos ahí cuando la inauguremos. Aclaramos al lado de la Virgen, en el ingreso mismo del autódromo. Sí, es un lugar pensado para que el público que viene los fines de semana y no puede
visitar porque no hay carreras, bueno, tiene un lugar para decir que estuvo en el autódromo y pueda pasar un lindo día. Bueno, seguramente toda la subcomisión trabajando con nerviosismo, con mucho ahínco, porque bueno, 100 años se cumple una sola vez en la vida. Sí, obviamente arrancamos con los festejos ya en marzo, con aquella carrera que salió espectacular y bueno, ahora se viene la fecha de los 100 años y bueno, tratando de que salga todo perfecto. Desear que el tiempo acompañe, que sea una verdadera fiesta la presencia del turismo de carretera. Sí, espero que el tiempo acompañe. Ya llovió bastante, así que podría calmar un poco, pero trabajando a full, así que vamos a esperar que salga todo bien. Se me ocurre que en esta temporal de 15 días o más, los complicó en algunos trabajos, pero vienen bien. Sí, más que nada el tema del pasto, el arado y bueno, casi todos los trabajos acá son dependiendo del tiempo, así que bueno, se trabajó lo que más pudo abajo de la lluvia y ahora estamos aprovechando a full los días buenos. Mario, gracias y nos estaremos viendo el día de la gran carrera. Gracias, los invito a todos a que vengan a la carrera y bueno, esperemos que salga todo perfecto. Ahí estaba la palabra de Mario Ricotti Marito, como lo conocemos cariñosamente, a este chico que tanto trabaja dentro del autódromo. Él hacía mención del pasto y del arado. Ya hoy por la mañana, hoy martes 14 de mayo, por la mañana lo hicieron. Inclusive me han mandado algunas fotos. Yo ya tenía preparada esta nota, por eso antes cuando veían ustedes el apoyo del autódromo, todavía no estaba arado, pero ya hoy martes está realizado esa tarea. Y mañana miércoles, Iván, se presenta la competencia en Casa de Gobierno de Santa Fe con el propio gobernador, claro. Ingeniero Sergio Lichi. Sí, de Miguel Lichi. Miguel Lichi. Sergio Lichi es otro. El de ESCO. Exactamente, Miguel Lichi. Hacemos propaganda gratis. No, decir, Gustavo, realmente que esto por ahí hay gente que va a decir, están terminando ahora. Bueno, hace por lo menos un mes que no se puede trabajar bien el tema, con el tema de la lluvia. De todas formas, se van a llegar bien con los trabajos, por lo que vimos. No es mucho lo que falta y que ni tampoco estos pequeños trabajos que faltan... Hacen a la cuestión. Claro. Son cuestiones decorativas. Así estéticas. Que, bueno, me gusta el autódromo, está lindo. Sí, está muy lindo. Bien, hablando del turismo de carretera, hablando de la historia, hablando de estos 100 años del automovilismo del Atlético de Rafaela, vamos a recordar ahora... Una competencia de turismo carretera. O sea que en la rutina había otra cosa. Estaba esto, perfecto. Muy bien, muchachos. Tuve oportunidad de estar este fin de semana en el Museo del TC. En el Museo del Autódromo Mouras. Realmente quedé fascinado por la cantidad de coches campeones del turismo de carretera que hay allí, Iván. Ahí está el auto de Besone, que por otro lado fue ganador aquí en Rafaela. El último auto. Triunfo fue acá en Rafaela. Sí, después lo cambió. Ahí está el Pato Silva. Cocho, ese auto lo manejó Eduardo Balsani. Mira vos. El de Cocho López en el turismo de carretera. Guillermo Ortelli, campeón del año 98, 2008, más allá está el del 2011. Una crítica le voy a hacer al museo, mientras seguimos viendo autos. Ese es el Datsun de Gastón Mazzacane. Exactamente. El auto campeón, a ver, yo te pregunto a vos, por decirte. En el 94, Maldonado, ¿salió campeón con el 1 o con el 5? ¿Cuál fue el autocampeón? Maldonado, no, en el 95 salió campeón, que está ahí, el de Mechongué. Lalo Ramos. 94, perdón, Lalo Ramos. Sí. ¿Con qué número salió campeón? No me acuerdo, 4 o 5. Con el 4. No sé por qué los... Guri, salió campeón con el 7. No sé por qué los autos tienen el número 1. Está bien. O sea, el autocampeón... Es ahí está, el 7. El auto de Juan, los coupés de Juan Galvez. El de Ciani. La coloradita de Bordeaux. Campeón, la última coupecita campeón. Que según me decía la gente del autódromo, es la pieza original. Sí. Yo por ahí pensé que la coloradita podía estar en Balcarce. Ese es el auto de San, no recuerdo, allá está el de Juan Carlos Navone. Es el de Juan Carlos Navone. Ahí están los Datsun, un avión de... La Fuerza Aérea, el de Yalombardo. Realmente muy lindo el Museo del TC en el Autódromo Mouras. Vemos que hay autos e indumentaria, Gustavo. Indumentaria, muchos buzos, cascos, copas.
realmente muy, pero muy lindo. Si alguna vez tiene oportunidad de ir al Autódromo Mouras, no deje de visitar, porque hasta está medio escondido en una nave retirada del sector de boxes. Está este museo realmente hermoso. Yo tuve oportunidad de ir el sábado y el domingo. El sábado, con autorización de Hugo Mazzacane, nos dejaron pasar sin cámaras. Estaban trabajando, haciendo alguna limpieza en algún auto, y pudimos recorrerlo nosotros solos, el equipo acelerando, solo sin... Y ya el domingo, bueno, pudimos realizar estas imágenes porque estaba abierto para el público que quería. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, el Museo del TC. Hay algún otro auto, bueno, ahí está viendo algún Datsun, algún auto. Sí, de Luis Martínez, hay también una coupé. De GTA, bueno. Un Mustang. Hay autos emblemáticos también, no solo campeones, por ejemplo... Está el Farland de Angeletti. El Farland de Angeletti, sí. Y la Coupé Doge de Johnny De Benedictis. Sí, la de Johnny y la de Landa, que tampoco fue campeón. Exactamente. Fontana, hay una Doge de Norberto Fontana. Está también algún que otro auto de Patita Minervino. No solo hay campeón, ahí está el del Guri, el GTA, al lado del campeón. El Falcon acostado de Reutemann. Bien, también. Ahí entonces queríamos mostrarle esto y vamos a seguir... Algún poquito más con el tema de la historia, le vamos a hacer recordar una carrera del año 2003 aquí en el Autódromo de Rafaela con los relatos de Eduardo González Rouco. Esto pasaba en el año 2003 en el Autódromo. Otra vuelta más, nos vamos acercando al final de esta primera parte, Daniel. Estamos a dos giros del final de la primera parte de estas 100 millas de Rafaela. Ortelli manda, segundo Pacho, tercero Silva, el cuarto Ledesma, quinto Diego Aventín, sexto Minervino, séptimo Echegaray. Octavo está Besone, noveno Ramos, décimo Zanata, Moriatis, el Pato Di Palma, Juan Manuel Iglesias, Hernández y Berna en los 15 primeros lugares. No se olvide que la clasificación será por suma de tiempo, por lo tanto, la diferencia que haga el primero respecto del segundo puede ser fundamental. Cuando iba Ponce bajándose del auto, decía puede ser fundamental para la segunda parte de la carrera para ser algo más tranquilo, pero las diferencias casi no existen. Así que... da la impresión que en la segunda van a tener que correr como en la primera. Ahí estamos viendo al equipo de Guillermo Ortelli, siguiendo atentamente lo que está pasando. Los tres primeros entran en la chica. Ahí se le fue un poquito de cola a Pacho. Me parece que perdió velocidad. Puede aprovechar Silva. Van a entrar en la última vuelta. Van a ingresar en el último circuito. Viene Ortelli, viene Pacho, luego Silva, luego Cristian Ledesma, más atrás Diego Aventín. La recta para estas máquinas, última vuelta para esta primera parte. Ya están llegando a la chicana, a ver si lo intenta Pacho. Veremos si puede intentar superarlo a Guillermo Ortelli. Recordemos que los dos tienen el mismo chasis, los dos tienen el vehículo realizado por Canapino. Allí va el Pato Silva, tercero y muy cerca. Litton, líder nacional en pastillas de freno. El curvón ya para transitar la recta opuesta en un momento. Ahí vienen, a ver si Pacho puede aprovechar. No, se mantiene la distancia, se mantiene la diferencia y se viene la segunda chicana del circuito. La primera de la recta opuesta, la bandera amarilla agitada. Allí cuando llegan los autos, allí transitan este lugar. Hay un auto detenido. ¿Por qué motivo está la bandera amarilla agitada? Cuando sale ya el puntero de la carrera. Boxes. Ah, va, boxes, Besones, y dale. Sí, eso le iba a decir. Importante por el campeonato. Está llegando la Dodge de Tito Besone a boxes. De acuerdo, enseguida estamos por allí porque está terminando la carrera. Se le va un poco de cola a Silva. Ahí se va por abajo. Cuando, atención, el Toto Echegaray va a perder algo de terreno. Se rompe la trompa. La recta va a ganar Guillermo Ortelli. La primera parte de la carrera va a ganar. Ahí está apareciendo la bandera cuadro. ¡Ganó! ¡Ganó Guillermo Ortelli! Primera parte de la carrera y, por supuesto, la tranquilidad para poder desarrollar una segunda parte con un ritmo como el que tiene este auto para tratar de conseguir un triunfo, Pincho. Fíjese la diferencia que han sacado los dos primeros. Ya transita la chicana. Aquí vienen, segunda chicana del circuito. El Toto Echegaray que busca intentarlo ahora con Pacho como lo hicieron los otros. Ha perdido rendimiento, se va quedando, intenta ahora por el lado de afuera, por allí no puede. Llega la otra chicana, tiene que ceder el Toto Echegaray, me parece que tiene aceite.
tiene mucho aceite, sí, fíjate. Fíjate, Pincho. Sí, exactamente. Aparte se nota porque tiene un problema de cuando ingresa ya está de cola el auto. Y en el momento de traccionar es como que la va perdiendo. Entonces obviamente tiene el acoso de los otros pilotos. Ahí viene Silva para buscar la punta. Atención, va a buscar el primer lugar el Pato Silva. Va a pelear este lugar con Guillermo Ortelli. Va a venir la frenada. No, levanta porque no puede entrar por la parte interna. Lo vemos a Guillermo Killing, que sigue pensando y analizando, decía, todo lo que va haciendo el Pato Silva en pista. Aquí estamos en la última vuelta, el último circuito, y se va quedando Pacho. Va perdiendo cada vez más terreno Diego, que trata de aprovechar. Ahí va también Diego. ¿Qué decías, Pincho? Me parece que tiene la goma trasera izquierda pinchada, Pacho. A ver, ahí viene Pacho transitando por este sector con problemas, retrasándose muchísimo en la parte final. Vamos a ver cómo definen estos dos pilotos. El primer lugar queda muy poco. Queda solamente luego de esta una chicana, el curvón, cuando Beto está atento a lo que hace Guillermo Ortelli. Este Guillermo Ortelli que va ganando la carrera. Atención porque viene ganando en la suma de tiempos. Por más que Silva lo pase, ganará Silva lo que es esta segunda parte, pero la carrera se la va llevando de cualquier manera Guillermo Ortelli. Ahí está el final, la bandera cuadros, va a ganar Guillermo Ortelli aquí en Rafaela. Aquí está el final, va a ganar Guillermo en la 100 millas de Rafaela. Va a ganar, ganó Guillermo Ortelli, final de esta prueba. Vamos a clasificar, Daniel. Volvió a la victoria Ortelli desde enero, que no ganaba. Volvió también Chevrolet a la victoria. Segundo quedó Silva. Tercer lugar para Ledesma. Cuarto fue Diego Aventín. Quinto Echegaray. Sexto Ramos. Séptimo Juan Manuel Iglesias, en muy buen trabajo. También destacable lo de Soto en el octavo. Noveno Urreta Vizcaya. Décimo Acuña, largando desde el fondo. Undécimo Tadei. Décimo segundo Altuna. Décimo tercero Aló. Décimo cuarto Matías Rossi. Décimo quinto queda Rausi. Aquí vienen ya. Muy bien. Ese era el resultado parcial de la segunda. Era el resultado exactamente. Parcial de la segunda. Finalmente fue Ortelli ganador. Eran dos finales de 17 vueltas sumadas por tiempo. Luego Silva, Ledesma, Aventín, Echegaray, Ramos, Pacho, Juan Manuel Iglesias, Soto, Urreta Vizcaya, Acuña, Tadei, Zanata en el puesto 13, Altuna y Aló. Zanata que corrió con el hombro operado hacia 5 o 6 días. Mirá vos, ¿eh? Y bueno, y el relato de Eduardo González Rouco, los comentarios de Cristian González Rouco, que en algún momento hace mención a el campeonato por la detención de Besone, que terminó siendo el campeón de esa temporada. Sí. Queríamos, y los otros comentarios también de Oscar Pincho Castellano. Queríamos recordar aquella carrera en el autódromo del año 2003. Fíjate, Gustavo, antes que cambiemos de tema, el primero, segundo y tercero todavía están en actividad. Ledesma viene a hacer un podio en Rosario. El Pato Silva está. Ortelli está más vigente que nunca. Así que bueno, un par de años después siguen vigentes los tres. Muy bien, un par de años, casi 16 años después. Hacemos la pausa comercial y hablamos de la actualidad, porque el turismo nacional corrió en Centenario. Pensamos en optimizar tu trabajo, en brindar soluciones integrales para que puedas alcanzar tus objetivos productivos. Somos YPF Directo y estamos cuando más nos necesitas. Brindando atención personalizada, calidad humana, trabajo en equipo. Contamos con todos los productos que buscas para cubrir tus necesidades. Combustibles, fertilizantes, lubricantes, agroquímicos, bolsas para silo, para que tu campo, transporte e industria sean más eficientes y productivos. Somos YPF Directo, de Oscar Bruera y compañía SRL. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI. Luis Fanti 2550. Teléfono 432-068. Rafaela. MG Hidráulica.
Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos. Servicios a campos e industrias. MG Hidráulica. Representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona. MG Hidráulica, J. López 2010, Barrio Los Nogales, teléfono 431-322. La Bulonera, venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos, bulones y accesorios, artículos de ferretería, herramientas. La Bulonera, en la dirección de siempre, Avenida Brasil 937, Rafaela. Teléfono fijo 03492-505-725. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición. Cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales. Teléfono 437-907, Rafaela. Automecánica Secotti. Todas las marcas. Inyección electrónica, nafteros y diésel. Automecánica Secotti. José Gálvez 121, Rafaela. Muy bien, tercer bloque de Sin Rebajes Televisión, en esta edición número 61. En este martes 14 de mayo del año 2019 estuvimos hablando del Autódromo Rafaela, de la historia del turismo de carretera. Volvemos a la actualidad. Ahora este fin de semana en la neuquina ciudad de Centenario estuvo corriendo el turismo nacional. Comenzamos viendo lo que fue la clase 2, Iván Alobati. Así es, la clase 2 que tuvo una muy buena carrera. No fue como nos tiene acostumbrados. Pasa que la vara está muy alta con el turismo nacional. Claro, entonces claro. Uno quiere que todas las carreras se peleen por la punta. Ganó este chico de San Vicente, Gastón Llanza, su primera carrera. Carrera número 19, su participación sí. Número 19, sí. Decía el profesor Tenaglia. Viene del turismo pista, este piloto, que anda realmente muy bien. Desde que debutó estuvo adelante. Buen marco de público, Gustavo, que no había sido así el año pasado, cuando fue el TN a Neuquén. Este año muchísimo público, pero muchísimo público. Allá vemos detrás de la imagen la cantidad de gente que empieza a ser tendencia en cada autódromo que va al turismo nacional. Si bien el espectáculo está siempre, tampoco es que todos los autódromos rebalsan de gente con el TN. Bueno, esta vez fue la excepción. Ciaurro se quedaba temprano, un golpe en la dirección, en la suspensión delantera derecha, lo dejaba de a pie. Ahí se escapaba Ianza adelante. Franitovich, que está teniendo un año bárbaro, Gustavo. Sí, señor. Con un auto muy pesado, autódromo que va, autódromo que está adelante. Y el Rolly López. Que Walter Rolly López, el piloto de Presidencia Roque Chapén y Charata, que lo viéramos correr en la Fórmula Renault Plus y también hizo competencias aquí en la Fórmula 3 santafesina, viene realizando unas buenas tareas en cada una de las participaciones. Sí, en esta estuvo terciando prácticamente toda la carrera. Sobre el final le ganó Juan Pablo Pastori, ese último lugar del podio. Estuvo Juan y Canela, no fue un buen fin de semana en lo que fue el día viernes. De los peores fines de semana que ha tenido Juan y Canela en su participación dentro del turismo nacional. Sí, había terminado muy bien el 2018 Juan y dentro de los 11, en casi las últimas tres carreras. Arrancó complicado, pero ahora ha caído en un pozo. Algo similar a lo que por ahí hablábamos de Nico González. Le fue muy mal en Villicum, en esta carrera le fue muy mal a la hora de clasificar. Mejoró en la serie, terminó sexto, pero un recargo lo mandó al puesto 11. Tras largar 22 en la prueba final, el piloto de Rafaela estaba 13 y sufrió un toque. En realidad tuvo un toque con Juanchi Torres, que lo dejó fuera de carrera y lo hace tener un recargo de 4 posiciones para la carrera que viene a la hora de clasificar el piloto de Rafaela. Así que bueno. Venía para terminar en los 10, entre los 10, creo que venía con buen ritmo. Hoy este toque faltando 3 o 4 vueltas, donde ya saltaba al 12º lugar, lo dejó sin chances. Juani, que todavía no ha podido sumar puntos en esta temporada. Bien, el triunfo entonces de Gastón Llanza, la segunda ubicación. ¿Tenés el clasificador? Ever Frenetovich. Ganó Llanza el de San Vicente en la provincia de Buenos Aires, segundo Ever Frenetovich. Tercero, Juan Pablo Pastori, el misionero. Cuarto, terminó Walter Rolly López.
Quinto, Marco Fernández. Sexto, Cristian Abdala. Séptimo, Agustín Herrera. Octavo, Weisman. Noveno, Borgovelo. Décimo, Renzo Testa. También buen trabajo. Buen trabajo del chico, del campeón de la Fórmula 3 santafesina, el chico de las Rosas, que realmente está cumpliendo buenas tareas dentro del TN. Así es. Luego terminaron Sebastián Pérez, Diego Leanes, Fernando Gómez Fredes, Gasman, Posco, Ayala, Borgiani, Abdala, Escordia, Leanes, Alesi, los que terminaron con el total de vuelta. Recordemos que en el Turismo Nacional, Gustavo, suman puntos los 20 mejores. No es como el TC, que el que larga la final, algún puntito se lleva. Bueno, ahí vemos el final. Ganó Gastón Llanza, el de San Vicente. Segundo, Ever Franetovich, que parece ser el hombre a batir este año, porque realmente con un auto muy pesado sigue estando, no sale de los tres primeros. Ahora tenemos en pantalla la clase 3 del Turismo Nacional. Y si hablamos de pilotos que andan bien, bueno, ahí picaba Okulovich adelante y marcaba el camino en los primeros metros de carrera. Sí, gran carrera. Okulovich, Gustavo, con el Honda que era el Honda campeón de Pernía. Más atrás, Chapur, con el auto hecho en pergamino de la estructura de Daniel Caluch. Luego venía Pernía, que volvía luego de una fecha de suspensión. No es Pernía, es un Toyota, creo que es Lambiris, quien viene en tercer lugar. Luego venía Pipkin y luego Pernía. Recordemos que el Tano había quedado patinando en la largada y perdió, perdió de triunfar en la serie. Ahí se va fuera Rosotti, se va fuera Jerónimo Tetti. Varios autos que en el fondo de la grilla se iban afuera. Te decía, la diferencia que está haciendo Pernía hoy por hoy dentro del Turismo Nacional, creo sin lugar a dudas que es el motor. El motor del Vento va muy fuerte. Ya el Tati Angelini había ganado una carrera con ese auto en La Plata y fundamentalmente el motor había sido el fuerte de este auto, de este modelo. Ahí vemos el otro Vento de la categoría, que es el 29 de Rosotti, que se tocaban con Percas y se iban afuera. Ahí está el Manu Ursera, que no anduvo como en las últimas carreras peleando directamente la punta. Sigue sumando de todas formas. Josito Di Palma, que arrancaba una escalada importante que lo depositaría luego en el podio con motores de Fabián Boscarol, Gustavo. Así que bueno, ahí está Okulovich, que me parece que no se la peleó tanto a Pernía. Como que le perdonó la vida. La pechió, podemos decir, Ahí vemos las huellas en el New Civic. Y es meritorio lo de Facundo Chapur, Gustavo. Un piloto que estuvo a punto de no correr este año. Sí, señor. No tenía auto, no tenía presupuesto. Apareció el equipo de Daniel Caluch. De a poco vemos que va llenando los espacios en el auto. Y en las últimas tres carreras ha estado ganando la serie y peleado bien adelante. Ahí la ruptura de un semieje finalmente lo hizo retrasar. Fíjate vos el humo, ¿no? Como le dan el parabrisas a Carlitos Okulovich, y se ve poco. Muy poco. Muy poco, así que bueno, aguantaba, por así Chapur. Okulovich viene, fíjate vos que a principio de año todos nos preguntamos qué quiere inventar Pernía, porque se bajaba del auto campeón para irse al Vento de Walter Alifraco, y bueno, le viene dando realmente resultado al piloto que corrió dos y ganó dos. Las que llegó ganó. No, corrió tres, porque la primera la corrió. Claro, pero fue excluido. Las que llegó ganó. Excluido, exacto. Las que llegó y ganó. Y la que lo excluyeron venía ganando. Claro que no sí. No es un detalle menor. La verdad que, bueno, un rendimiento bárbaro. Veremos ahora con un poquito más de kilos qué es lo que puede llegar a pasar con el Honda de Pernía. El que puede llegar a volver a la categoría a partir de la próxima es nada más y nada menos que Mariano Werner. Con un Fiat, que le había dicho que a partir de la cuarta o quinta fecha podía estar. Así que bueno, creo que le puede hacer fuerza. Es un ex campeón de la categoría. Y bueno, puede ser un escollo también para Pernía. Ahí está. Ahí estamos viendo la última vuelta de la carrera. Con Josito, que ya lo superaba a Moriatis, y con el quedo de Chapur un poquito más adelante, completaría el podio el arrecifeño. Ganó Leonel Pernía con el Vento. Segundo, Okulovich con el Honda Civic. Tercero, Di Palma con el Peugeot 408. Cuarto, Moriatis con un Ford Focus. Quinto, Mauricio Lambidis con un Toyota Corolla. Cinco marcas distintas y modelos distintos, obviamente. En los cinco primeros lugares. Aparece Ursera con el otro Civic, sexto. Séptimo, Pesini.
octavo Sístola, noveno Chapur, décimo Abdala, luego 11 Mariano Pernía, 12 Muñoz Marchesi, Santero Álvarez Eluchans, Chiriano Larrauri, Cáceres Menville y Cohen, los 20 que llegaron en la vuelta del puntero. Muy bien, entonces el Turismo Nacional que estuvo en Centenario en Neuquén, estamos viendo la parte final. Ahora vamos a de ver la clase 3. Sí, la definición del podio, ya cómodo, Pernía, entraba en la contrarrecta, en la recta opuesta, que desemboca esta Rolles Peroni, mano derecha de los Pernía, más que todo de Mariano, y ahí va, Okulovic se tira por afuera, lo supera a Chapur, bloquea el piloto cordobés, ahí se va a hacer una maniobra media rara, va a llegar Pernía, va a ser segundo Okulovic con el Civic que lo vemos, y va a ser tercero Josito Di Palma. Con el envión llegó. Claro, y Chapur con el envión estiró el frenaje, seguramente se resintió algún semieje y no pudo reaccionar el auto. Muy bien, señores, así hablamos del Turismo Nacional. Vamos a aprovechar para hacer una nueva pausa comercial y vamos a estar viendo todo lo que habrá el próximo fin de semana, que realmente es mucho lo que hay, así que hacemos la pausa y estamos hablando de la próxima semana. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición. Cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. Atención productores, a través de Ford Argentina, le presentamos el Plan Cosecha Ranger. Plazos de 12 y 24 meses con costos de financiación bajos. Pagos semestrales. Máximo a financiar el 60%. Seguro liberado. Bonificaciones de hasta 150 mil pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Cupos limitados. Comunicate ahora mismo al 013-492-428801. Lonca Automotores. Tu concesionario oficial Ford. La Bulonera. Venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos, bulones y accesorios. Artículos de ferretería, herramientas. La Bulonera, en la dirección de siempre. Avenida Brasil 937, Rafaela. Teléfono fijo 03492-505-725. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos. Servicios a campos e industrias. MG Hidráulica. Representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona. MG Hidráulica. J. López 2010. Barrio Los Nogales. Teléfono 431-322. LFC, soluciones gastronómicas, lácteos, fiambres, Hugo del Carril 296, celular 03492-1558-2317, Rafaela. Automecánica Secotti, todas las marcas, inyección electrónica, nafteros y diésel. Automecánica Secotti, José Gálvez 121, Rafaela. Muy bien, último bloque del programa de este martes 14 de mayo. Lo decíamos, Iván, el próximo fin de semana tenemos mucha actividad, prácticamente todas las categorías insisto, que cubrimos nosotros. Sí, yo insisto que me parece que estás equivocado. No creo que hayamos tenido algún fin de semana las cuatro categorías. Puede ser. Vamos a ver imágenes de todo lo que habrá el próximo fin de semana. Arrancamos con el certamen argentino de motociclismo, que no corrió el primer fin de semana de mayo. Tuvieron que postergar por pronósticos meteorológicos, más después el domingo llovió. Y ya tenían previsto no correr el 12 porque había o hubo elecciones en la provincia de Córdoba. Sí, sí. Si bien esto es en Suardi, hay muchos pilotos de Córdoba que no podían concurrir, inclusive mucha gente de los que concurre a presenciar el espectáculo es de la provincia de Córdoba. Entonces, por eso, la gente de Suardi, de la Comisión Municipal de Deportes Mecánicos, decidió
trasladar la competencia, ya esto de antemano se sabía, para este próximo domingo 19, motivo por el cual el Millen no va a correr a Morteros. Suárez y Morteros están distantes solo 16, 18 kilómetros. Es por eso que, perdón, el CAM corre este próximo fin de semana, hay que decirlo, tiempo mediante, porque hay algún pronóstico de mal tiempo para el viernes, pero bueno, hacemos voto para que se pueda correr. Si no se corre, Gustavo, queda suspendida la fecha. Yo entiendo que sí, pero bueno, no lo demos por hecho. Ya haremos las averiguaciones de rigor. Durante la semana vamos a hablar con periodistas del CAM en la tira diaria de Radio El Espectador, en Sin Rebajes, a partir de las 19 horas por la 100.1, vamos a estar informando al respecto. Ayer estuve hablando con Lemmy Zamora, que volvió a la categoría, así que también trabajando muchísimo para poder estar presente este fin de semana. Después de muchos años volviendo, bueno, le costó un poco en lo físico, si bien tiene un físico privilegiado para lo que es el motociclismo, se siente, los pibes pesan, yo soy flaco, pero los pibes pesan 10, 15 kilos menos que yo, y bueno, realmente se siente. Bueno, entonces el certamen argentino de motociclismo que va a estar corriendo en Suardi. Cambiamos de imágenes y vamos a ver el Millet del Litoral, que esta carrera era nocturna, obviamente la próxima será en horario diurno, y en Vila. El domingo se corre en Vila la quinta fecha de la temporada 2019. Recordame las primeras posiciones del campeonato. Cristian Molardo tiene 217, Gonzalo Brun 218, perdón, Molardo, Gonzalo Brun 217, ambos han ganado ya en lo que va del año, Hernán Filippi 188, el Leo Giraudo 184,5, Matías Franco 162, Matías Saudino 154,5, Nicolás Valentini 149, Alexis Balsaña 142, Henry Márquez 122, Eugenio Mautino 120,5, hasta ahí están los 10. Luego están Jorge Lovera 117, Bocio 116, Ferrari 113, Gili 107,5, Gustavo García 104,5, Bachi 104, Cristian Peruzia 100, Maximiliano Galo 100, Cristian Matiulli 89, Oscar Giraudo 86,5, los 20 mejores. Buen torneo de Oscar Giraudo, metido sí, señor. Entre los 20. Sí, señor. El hombre es un chales. Calvi está 24. Hoy sí, me mandó un mensaje Calvi, qué lejos estamos, pero bueno, yo calculo que se puede rehacer entre los 16 que van a estar pugnando por el campeonato. El Millet corre este domingo. Sí. Después correría el 20 de junio en Morteros. El retorno después de 29 años del Millet a Morteros. Y la carrera siguiente, que va a ser en julio, va a ser el cierre de la etapa regular, coronación de la Copa Forni Sport y carrera número 750 del Millet del Litoral, por lo cual la Asociación Millet del Litoral lo quiere festejar con todo, para la carrera de julio. Nosotros ahora estamos hablando del próximo fin de semana. Se corre en Vila, carrera diurna, la carrera normal. Después, la 748. Es 748, exactamente. Y después, el 20 de junio, se iría a Morteros y para julio, la carrera 750 del Millet del Litoral, cierre de la etapa regular, coronación de la Copa Forni Sport. Muy bien, muy bien. Y ahí vamos a ver los 16 que van a estar pugnando por el título 2019 Campeonato del Miro Titi Mula. Seguramente en esta carrera especial que, bien vos dijiste, Gustavo, la gente de Vila quiere festejarlo con todo, aprovechando este tipo de fotos de recuerdo que se están subiendo en las páginas del Mille, donde la gente realmente se prende. Seguramente se va a aprovechar para invitar a muchos de los que hicieron historia arriba de un Mille. Sí, señor. Así, esa es la idea, por lo menos, para la carrera de julio. Por lo pronto, este próximo domingo, en Vila, el Millet va a estar corriendo la quinta de la temporada 2019, la carrera número 748 de su historial. Cambiamos de imágenes y vamos a hablar de lo que ocurrirá en Paraná. El Car Show Santafesino
corre la tercera fecha de la temporada. Uh-huh. Esta categoría, que es el Turismo Fiat Santafesino, va a estar corriendo una carrera con pilotos invitados. ¿Eh? Una carrera con pilotos invitados. Vale destacar que no es una gran cantidad de pilotos los que van a estar corriendo, pero bueno, tanto el Turismo Fiat Santafesino como el Turismo Fiat Santafesino estándar, carrera con pilotos invitados en el Autódromo Ciudad de Paraná, propiedad del Club de Volantes Entrerrianos, que siempre es un circuito que recibe a las categorías de la mejor manera. Sí, realmente complicado la actualidad del Car Show. Hoy veía uno de los pilotos que venía compitiendo, que es el chico de las varillas, Gustavo Marcos Violato, que se cambió de categoría, se fue al Córdoba Pista. El que sí vi que retorna al Turismo Santafesino es Martín Ferrero. Va a retornar con el auto que le compró el Clio. Con un TS1800. Claro, con el Clio que le compró a Sebastián Sábolo. Bien, y va a estar volviendo Sebastián Sábolo también. Muy bien. Con el auto con el cual se bajó Danilo D'Angelo, Sebastián va a estar volviendo a el TS1800. Muy bien, vamos a ver qué parque presenta el TS. Lo del Turismo Fiat, Gustavo, ya lo dijiste, 10, 12 autos podrá haber presentes en la categoría. Es lo que se estima. Y unos 10, 11 también de la LAI. 10 hay inscriptos en la LAI. En el Turismo Fiat hay inscripto 10, podría haber 2 o 3 más, como decía Iván Alobati. En el Turismo Fiat Santa Fe LAI también habrá 10 autos. Ahí estamos viendo uno de los ausentes este fin de semana, Ricardo Zaraco Hijo. No va a estar corriendo, apuntan hacia otra actividad y el próximo 26 de mayo va a estar corriendo en el Autódromo Termas de Río Hondo. Esa sola carrera en la clase 2 del automovilismo cordobés, porque la idea de Marcelo Juárez y de Ricardo Zaraco Hijo, Ricky Zaraco como lo conocemos en el ambiente, es estar corriendo en el turismo pista. Me parece una categoría, decisión muy acertada. Categoría también que va a estar corriendo Maximiliano Andrés cuando se recupere de su quebradura expuesta en uno de sus miembros inferiores. Sí, sí, creo que por el presente hoy del Turismo Fiat es una decisión acertada pegar el salto al turismo pista. Así que bueno, felicitaciones para Ricky, para su padre, para todo el grupo de trabajo y también para Maxi Andrés, que bueno, ya lo de Maxi estaba más trabajado, más manejado, era cuestión de tiempo, retrasó todo el accidente, pero bueno, lo de Ricky entiendo, Gustavo, que se tomó en las últimas semanas. Exactamente, ¿eh? No va a estar participando del Turismo Fiat Santafesino y va a estar apostando, la semana próxima va a estar corriendo en el automovilismo cordobés, pero después la idea es estar en el Turismo Pista, ya una categoría de ribetes nacionales, de la mano de Rodrigo y Marcelo Juárez. Gustavo, te hago una pregunta que tal vez me puedas responder, tal vez no. Estamos hablando de 10 autos en el Turismo Fiat, unos 10 en el LAI, unos 10 TC4000. Y unos 10 TS1800. Y unos 10 TS... ¿Cómo se sigue? No va a ser sencillo. Porque tengo entendido que para salvar los gastos, por lo menos de logística de la categoría, hacen falta por lo menos unos 90 y pico 100 autos. Sí, sí. Un momento difícil. Pero bueno, vamos a ver qué pasa este próximo fin de semana con la presencia del Turismo Fiat Santafesino en el Autódromo Ciudad de Paraná. Bien, director, volvemos al piso. Ya nos estamos despidiendo, estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy. El martes próximo, la verdad, no sé cómo haremos, pero bueno, vamos a estar pasando todo lo que se viene este fin de semana. Iván Alobati, por habernos acompañado, muchas gracias. Muchas gracias. Estaba consultando justamente el tema del tiempo para decirle a la gente. No es del todo favorable. Da algo de agua bastante para el sábado. Bueno, vamos a ver qué pasa. No tanto el domingo. Señores, por habernos acompañado, muchas gracias. Nos vamos, nos reencontramos el próximo martes, 21 horas, a través de esta casa, Canal 2 de Next TV.
story.